Eguerdion guztioi, gaur hemen operazio gela berri hauekin osak kalitatean sakontzen dugu. Hospitale hau eta gure osasun, zerbitzuak hobetzen ditugu. Gaizoi harreta hobetzeko. Inbertzio garrantzitsua egin dugu hemen, baina aurresteak sortuko dituen inbertzioa. Hau da, Euskadin aurrera eramaten ari garen eredua. Hau da, Beste batzuak egiten dituzten murrizketen aurrean guk hartzen dugun bidea gure ongizate estatuaren e, etorkizuna ez dugu murrizketen bitartez bermatuko. Aderantziz produktibitateen eraginkortasunean, iraunkortasunean apustua egin behar dugu gure zerbitzu publikoen kalitatea ziurtatzeko eta hori da gaur hemen La, la, la verdad es que para alguien que no procede del mundo de la, de la medicina, impresiona ver estas instalaciones absolutamente modernas, estos quirófonos de última generación, casi nos parecen como de una película de ciencia ficción. ¿no? Impresiona, pero sobre todo reconforta, porque en estos tiempos de pesimismo generalizado, de recortes, de intervenciones, en los que tenemos reparos hasta de abrir los periódicos por miedo a ser sorprendidos por una nueva noticia catastrofista, inauguraciones y aperturas como esta nos deben de reconciliar con nosotros mismos, con nuestro estado del bienestar, con nuestra sanidad, con nuestros profesionales públicos y nos deben de ayudar a convencernos de que hay otra realidad al margen de la que en ocasiones percibimos, que Euskadi está funcionando y que estamos haciendo frente a nuestras necesidades con determinación. Ya se han explicado las grandes líneas de estos quirófanos inteligentes, así que no me voy a alargar en ello porque además no, no me corresponden, pero sí quiero incidir en una cuestión y es que esto es una prueba, una más de las muchas que hemos tenido a lo largo de, estos, de este tiempo, de esta legislatura, del compromiso del Gobierno con la, con la sanidad pública, con los aquí de Echa, con sus trabajadores y trabajadoras y con unos servicios públicos universales y de calidad. Compromiso presupuestario. Porque a pesar de la crisis y de la caída de ingresos, estamos consiguiendo hacer más con menos, mejorando la productividad, acabando con ciertas ineficiencias, apretando a los proveedores, ahorrando en lo prescindible para no tocar, sino mejorar lo fundamental y compromiso también y sobre todo con la mejora constante de la sanidad, de la atención a los pacientes. Porque la apertura de estos dos nuevos quirófanos es fundamentalmente una mejora en la atención. Y en el servicio que Osaquidecha ofrece a sus pacientes, en concreto, a las personas con tumores cerebrales, con problemas en la columna, también hemos visto como otros pacientes con otras características serán atendidos. Son intervenciones complejas que entrañan riesgos, pero que gracias a las modernas tecnologías que podemos ver aquí van a mejorar de forma muy notable los resultados de cada operación, de cada pronóstico, de cada recuperación en definitiva. Estamos aquí ante una inversión importante que lo que va a hacer es procurar bienestar, pero también, si me, los, me lo permiten para otros que miran estas cosas desde otro de, punto de vista, nos va a permitir generar ahorros. Me lo he dicho otras veces, invertir en sanidad no es gastar. Al contrario, lo realmente caro, lo realmente derrochador es dejar de hacerlo. Porque, y aquí lo vemos perfectamente, más tecnología, más precisión redundan en un mejor pronóstico, en menores complicaciones, en menor número de hospitalizaciones, de visitas a urgencias, de necesidades asistenciales, es decir, más eficiencia, más ahorro y lo que es el objetivo último, más salud. Con estos dos nuevos quirófanos el Hospital de Cruces y Osakidecha se sitúan en la vanguardia española y europea en el abordaje de la patología cerebral, de los tumores y de la columna vertebral, los consolidamos como referentes en la atención a nuestros pacientes y sobre todo en la atención sanitaria en tiempos de crisis. Este es un ejemplo más del modelo Euskadi en tiempos de crisis para la defensa del estado del bienestar, mientras que en otros lares se opta por el recorte sobre el recorte por ajustar al máximo el gasto público a costa de empeorar la calidad de la ciudadanía. Aquí en Euskadi elegimos otro camino. Elegimos mejorar la eficiencia de nuestro sistema, invertir en súa sostenibilidad futura, porque ese es, a fin de cuentas, el gran reto que tenemos. La cuestión no es dónde puedo recortar para ahorrar más, sino como hago para que mi sistema sea eficiente y sostenible para garantizar la calidad de vida e los derechos básicos de la ciudadanía. Por eso elegimos este camino. porque sabemos que es el correcto y por eso a pesar de la crisis, a pesar de los ajustes vamos a seguir apostando por construir poco a poco el sistema sanitario que queremos ofrecer a los vascos y a las vascas en el presente y en el futuro. Y lo estamos, creo que lo estamos consiguiendo. que o sea, aquí de hecho es hoy un servicio de salud ejemplar, de referencia en muchas especialidades, un servicio por cierto que también paga en tiempo y forma a sus proveedores sin endeudarse, que apuesta por mejorar ...la productividad de sus recursos humanos y materiales... ...y que crece en tiempos de crisis, como decía, frente a los recortes... ...frente a la imposición de peajes continuos a los pacientes... ...nosotros elegimos salud. Nos negamos a amputar ahora la sanidad pública... ...porque no queremos arrastrar esa cojera de por vida. Hay otras vías, hay otros métodos y en Euskadi lo estamos demostrando. Claro, y ahora hasta ahora parece que he hablado exclusivamente de tecnología... Se ha hablado de streaming, de resonancias magnéticas. No dejan de ser dos quirófanos de muy alta tecnología, de última generación. Pero esto no serviría para nada si detrás de ello no hubiera unos magníficos profesionales como los que tenemos en el Servicio Público de Salud, en Osaquirecha. Son los verdaderos artífices de este éxito, los trabajadores de este hospital de cruces, los del conjunto de... De Osakidecha, sin cuya profesionalidad y buen hacer no estaríamos alardeando de nuestro sistema de salud. Son los trabajadores públicos, a veces maltratados en el imaginario colectivo y a los que constantemente pedimos esfuerzos y sacrificios, son el verdadero sostén de nuestros servicios públicos, de nuestra salud, de nuestra educación, de nuestra seguridad. Ellos son los que harán. ...que estos quirófanos den los frutos que todos esperamos. Sin ellos nada sería posible. Así que creo que deben de tener un reconocimiento... ...no solo por parte del Gobierno. Creo que debe haber un reconocimiento social... ...de lo que significan nuestros profesionales... ...en la salud, en la educación, en la seguridad. Ellos son los que hacen que en Euskadi tengamos estado del bienestar. Ellos son... Los verdaderos artífices del progreso y del bienestar de la ciudadanía vasca. Por eso es que ricasco y es Ocho y Ocho, a todos los que lo hacéis posible. Muchas gracias.